¿Sabías que una bolsa de plástico se produce en menos de un minuto, pero demora más de 500 años en descomponerse? Los plásticos se obtienen del petróleo, por lo que demoran muchos años en descomponerse. Además, la mayor parte de estas bolsas no se reutilizan ni se reciclan, sino que son desechadas inmediatamente y terminan acumuladas en botaderos o en el mar, perjudicando a animales, al ambiente y a nuestra salud por su toxicidad. Es por eso que el 3 de julio de cada año se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico, con el objetivo de reducir la producción de las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable por el daño que le ocasionan al medio ambiente y a los seres vivientes. ¿Y qué vas a hacer para reducir tu consumo de bolsas de plástico? Aquí te dejo 3 consejos. Al salir de casa, lleva siempre contigo una bolsa de tela. Son plegables y ocupan muy poco espacio. Si no cuentas con una bolsa al momento de realizar una compra y te la ofrecen en la tienda, piensa si realmente lo necesitas. Quizás lo que has comprado pueda caber en tu bolso, tu cartera o tu mochila. Reutiliza las bolsas que tienes en casa. Úsalas para tus compras o como bolsas de basura. Mantener el planeta libre de bolsas de plástico requiere el compromiso y la acción de todos los sectores de la sociedad, desde el gobierno hasta el consumidor final. Consume de forma responsable y evitemos juntos la contaminación de nuestros mares, la pérdida de recursos naturales y la desaparición de nuestros ecosistemas.